Ayer había un escándalo, al menos yo lo considero escándalo, el de Pitana contra Brasil, el partido Brasil-Colombia. No sé si has visto tú las imágenes. Sí. Colombia está presentando un reclamo para que lo sancionen a Pitana. ¿Qué dice la prensa brasilera? ¿Qué dicen los brasileros sobre este? Para mí, Vamos a hablar sobre esto, ¿ah? Porque yo no estoy tan en desacuerdo con Pitana. yo Yo tampoco. sí, yo sí estoy en desacuerdo, pero Escándalo. Escándalo porque quieren los colombianos, ¿no? Porque no había no, una. mira, desde que ya la Federación Colombiana va a pedir una sanción y a nivel de Pero cuando prensa nosotros ha dado pedimos la allá vuelta estaba al mundo, Cristiano. Pero es una si tú no lo crees, interpretación. Es una mira, interpretación porque para mí Pitana no se equivoca. el hecho que no se equivoque no quiere decir que no sea escandaloso. Pero Gabriel, ¿qué dice la ¿Cómo? prensa ¿Cómo brasilero? es eso? Un momentito. A ver, El hecho que no se explícame, Carlos equivoque. Esquivel, ¿cómo es que si no se equivoca, no deja de ser escandaloso? O sea, No yo deja de ser también puedo armar un escandaloso porque es escándalo e inventarme polémico. una historia. No, 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 es que es polémico. Yo no creo que alguien pueda decir es correcto, 100% correcto y ya está. Es polémico, es como Está cuando hay bien, un pero si cada penal. vez que hay una jugada que no es 100% correcta para el criterio de alguna federación, no va a estar cada federación mandando un pedido de sanción para el árbitro. Eddie, esta noticia ha dado la vuelta al mundo. O sea, no es una noticia que haya sido algo que haya pasado desapercibido. No, yo Realmente lo ha sé. sido escándalo. Ha sido algo que ha llamado mucho la atención. Bueno, es lo que yo considero De dentro de acuerdo, ha todo. llamado mucho la atención, pero yo insisto en que Pitana no se equivocó. Ah, bueno, pero eso no quiere decir que no sea escandaloso. Porque, a ver, ¿qué cosa es algo que sea escandaloso? Algo que llame poderosamente la atención. Esto ha llamado poderosamente la atención Ok, porque para para mí ti, influye. ¿Pitana se equivocó o no? Para mí, por supuesto que se equivocó. Ok, para ti, Gabriel Casimiro, ¿qué has Esquivel. podido recoger? ¿Pitana se Esquivel. equivocó o no? Yo creo que no se equivoca. Yo creo que no se equivoca, pero yo creo que hay un detalle, ¿no? Él hace un gesto como que de querer cobrar esa jugada y creo que eso desorienta a los colombianos, ¿no? Y Los al colombianos desorientar a siguen los la jugada, colombianos, ellos no se quedan parados. no, Ellos están hay marcando. El un, arquero, no sé, la ah, que bueno, gana sí se la quedan gana. parados, un No, segundo, medio segundo, se quedan a ver, parados. hay dos jugadores que se quedan como congelados un ratito y luego viene pues el centro y el cabezazo, ¿no? Yo creo que la jugada pues se presta a suspicacias porque, bueno, mucho se comenta aquí de los errores arbitrales que siempre favorecen a Brasil y ahora justamente que esto favorece nuevamente a Brasil es algo que aquí por lo menos se comenta un poco y nos dicen, bueno, que Pitana también es un hombre de muchos, es un árbitro con escándalos. Me comentaron que hace poquito tuvo una jugada con un futbolista en la Liga Argentina donde lo pechó y lo empujó y lo sacó de la cancha así Pitana. Me comentaron de eso, que es un árbitro con mucha polémica también. Pero bueno, al final esto es incomprobable, ¿no? Si es que él trató o no trató de favorecer en esa jugada, yo creo que el reglamento le especifica, era una jugada que al final también de interpretación, ¿no? Pero aquí en verdad no se comenta mucho. Vamos a ver cómo está Brasilia también con el tema del ambiente, ¿no? Hemos llegado el día de hoy, hemos estado aquí toda la tarde. Es una ciudad muy comercial, muy, muy comercial. Es más, en el centro comercial que fuimos hay una tienda del hincha de Flamengo, ¿no? Pese a que estamos en Brasilia, no estamos en Río, hay una tienda de puro merchandising de Flamengo, ¿no? Aquí en Brasilia. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque en Colombia sí, lo que pudimos ver hoy día, recoger algunas declaraciones, porque estuvimos conversando con un colega colombiano, es sobre la actuación de Gil Manzano, el español. Muchos están insistiendo de que. Ellos nos dicen en Colombia de que debió revisar dos posibles jugadas de penal, ¿no? Una de Ramos la primera y la otra sobre el final de una supuesta falta, ¿no? En el área que era la última jugada prácticamente y que no revisó, ¿no? Y que no revisó el árbitro, pero bueno. Mucho más polémico fue lo de Gil Manzano que lo de Pitana. No, Claro, pero hay que lo de por no dos cosas revisarlo, distintas. por Por no eso, revisarlo, ¿no? ayer, a mí no se me ocurriría, ayer terminado el partido, decir, pero el árbitro nos perdonó un penal o dos penales. Pero es evidente que si fuésemos ecuatorianos, estaríamos como Esquivel cuando le dijo su vida a Bascuñán. Pero como somos peruanos, nos Pero quedamos aguanta, aguanta, callados. aguanta. ¿Qué tiene que ver una cosa con la Respeta, otra? seguí, Aguanta, espera, no, estamos aguanta, hablando, espera, pero perdón, respeta. espera. ¿Qué Estamos tiene hablando que de ver una arbitrajes cosa con la polémicos. otra? Estamos hablando de arbitrajes polémicos. Cuando arbitró Bascuñán, acá todos nos Me escandalizamos parece porque nos tocó igual que perder. lo de ayer no Sí. fue malo, no hubo Para nada. Yo no he mí lo de visto Bascuñán, ningún.
Mira, lo Bascuñán de repente no lo voy a mencionar porque voy a encender una polémica ya no, pasada. No, es que pero está para bien. Mí, yo dije, para mí Bascuñán arbitró bien. Ah, y para ti Bascuñán arbitró bien. Bueno, perfecto. Para mí arbitró bien. Y el listo. Tiempo me ha dado la razón. ¿Dónde está la sanción a Bascuñán? Bascuñán. O sea, dije, porque no lo han sancionado, dije, piensa. No. Dije finales, ese día, dije todo. Dije ese todo. Día, ¿quién lo sancionó? Mal no fue Bascuñán, fue el VAR. El VAR es el que estuvo mal. En todo caso, podría ser el VAR, pero en cualquier caso, Bascuñán salió limpio de polvo y paja. El hecho de que tú salgas limpio, a veces vas a un juicio, el juez no te sanciona y eso no te hace que tú tengas la razón. En este caso, a Bascuñán no lo ha sancionado porque... Me parece una pitana sin manzano. Ya vamos olvidándonos de Bascuñán porque ya pasó. Ayer me parece que los dos penales eran por lo menos dignos de ser revisados. De revisar, y sí. Pero porque evidentemente no hablando... si hubiéramos ganado mal haríamos en estar diciendo, ah, pero el árbitro no, evidentemente. Pero los ecuatorianos sí están con la sangre en el ojo. Lo de Pitana era totalmente ajustado al reglamento. Si no cambia la posesión del balón y la sigue teniendo el mismo equipo, no hay corte de juego, no hay reanudación. No, y solo Pitana eso. ¿Pero qué, de qué estamos hablando? ¿Del penal o de la jugada de Pitana en la que él terminó? De la jugada de Pitana. Mira, el reglamento dice acá, el balón no estará en juego cuando toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y un equipo inicie un ataque prometedor. Ya. Eso es reglamento. Okay, y además, pero hay criterio y sentido común. Déjeme, cambia por favor, de equipo. Si la pelota cambia de equipo para empezar... Ok, pero mira, ¿qué pasa? Que también hay juicio, criterio, evaluación. El pase lo da un brasilero y la pelota iba a llegar a un colombiano. ¿Y qué parte del reglamento? ¿En qué parte del reglamento dice? Si no, el criterio, el árbitro pero no es un robot. Pero parece que tal vez, quizás, posiblemente... El árbitro no es un robot. ¿Puede caer en poder de un rival? No, tal vez no. Tú lees la ley de la física. O sea, si algo viene así, te va a dar. Es una ley física, natural. No, sí, claro, no tiene que ser... Esquivel, está bien. Todo lo que sube, baja. Todo lo que sube, baja. Carlos Esquivel, vamos a ver. El reglamento lo que dice es, primero, que si la pelota pega en el árbitro, continúa el juego si se dan condiciones. Uno, que la pelota no cambie de posesión del equipo. O sea, ¿sigue siendo de Brasil? Sí, sigue siendo de Brasil. Ok. Sigue siendo de Brasil. Número uno. Número dos, que se inicie un ataque prometedor. Muy bien. Esto es discutible. Pero en el momento en que la pelota pega en Pitana, hay un brasileño que toma el balón y lo lanza hacia la izquierda. A la punta. Mano a mano, no es que se produce un mano, no es que le pega al árbitro y deja mano a mano el balón vuelve hacia atrás, ¿no? Claro, entonces de ahí viene un pase hacia la izquierda, desde la izquierda viene un centro y del centro viene un cabezazo. Entonces hay dos, tres acciones posteriores. Hay un pase desde la posición de la pelota que pega en Pitana hacia la izquierda. Okay. Hay un centro de izquierda al área. Tercero, hay un cabezazo del área al arco. Son tres acciones de juego posteriores a que la pelota pega en Pitana. Okay. Yo creo que acá es sencillo. Vean las imágenes y vean el pase que sale del brasilero, le da Pitana y la bola le iba a caer a un colombiano que estaba a medio metro. Pero déjame, bueno, yo voy a exponer mi caso y después yo supongo que esto es abierto de libre opinión, ¿no? Claro, este pase iba a caer por la ley de la física natural, iba a seguir su curso y estaba ahí, ahí estaba el colombiano. Pero déjeme terminar, le juro que yo me callo. La pelota le iba a caer a un colombiano, pero Pitana, ¿qué hizo? Pitana estuvo en el medio y con la cadera le da el pase a un brasilero. Todos se quedan, porque saben de la regla, se quedan parados un microsegundo. El brasilero le da el pase al extremo mete el centro y gol. Y eso, que se ha debido de rectificar, no lo hizo. Soberbia, para mí, al extremo. Es una opinión, a lo mejor yo me equivoqué. Si tú crees que Bascuñán estuvo bien, bueno, nunca vamos a coincidir. Para mí, Bascuñán fue un desastre, para ti estuvo bien, genial. Yo, ahí. Esquivel pertenece a esa generación que de niñitos gritaron el gol de Rincón Alemania como si lo hubiera metido Cubillas
Ni siquiera me acuerdo de ese gol. Y él ha crecido con esos canales, digamos, con esas cadenas internacionales que le han hecho un lavado de cerebro a la gente que piensa que Brasil es de otro continente y que Colombia es sudamericano. Entonces, no hay sé. Que hacer esfuerzos sudamericanos porque Brasil. Tú no me puedes decir a qué generación pertenezco. Yo soy yo. Yo no te digo a ti a qué generación tú perteneces ni nada. No me metas en un grupo. Yo soy una persona auténtica y pretendo que ya. Tú también me guardes ese respeto. Carlos, yo no pertenezco a una generación ni nada. Yo pienso lo que opino. Opino de acuerdo a un razonamiento. A mí no me han lavado el cerebro. No me han lavado el cerebro, nadie. Brasil también es sudamericano y Brasil es como nosotros. Y eso te tiene que ver, pero Pitana los ha favorecido. Son nuestros hermanos y los brasileños no son nuestros hermanos y hay que hacer fuerza por ellos y hay que parcializarnos con ellos. No tiene nada que ver, pero... o inconscientemente. Pero lo de Pitana ayer estuvo mal, para mí. Eso no opinó. El reglamento lo ampara. Tú has dicho que el balón... A ver, Carlos, quiero escuchar a Deita. Ya. Vale. Esquivel, tú has dicho que el balón se detiene cuando choca en un árbitro y se inicia un ataque prometedor, ¿correcto? Yo lo que he dicho es que Pitana le da el paso a un brasilero. Te he leído la regla y después te he dicho lo que ha pasado. Neymar da un pase, le choca a Pitana y regresa a Neymar. No importa si le iba a chocar un colombiano. No, le regresa a un jugador Neymar, brasilero. Neymar. Ya, listo. Ok, listo. Neymar. Y Neymar no es que de frente a mismo da la asistencia a Firmino. La pasa a Renan Lodi avanza y él tira el centro y cae el gol de Firmino. Entonces, te voy a decir, lo que interpreta Pitana, la terna arbitral y los del VAR, porque también lo revisaron los del VAR, es que no hubo un ataque prometedor, sino que fue mérito propio de Brasil de hacer esa jugada. Si chocara Pitana y Neymar mismo da la asistencia, ahí sí, ok. Porque choca en el árbitro y Neymar da el pase y gol. Eso sí es iniciar un ataque prometedor después que choca en Pitana. Pero no fue así. ¿No? ¿O no? Coincido con Mira, él. Yo no coincido, no. Pero yo respeto tu opinión. Porque para mí, desde que Neymar da un mal pase y le iba... Lo estoy viendo acá la jugada. La tengo adelante mío. Ese balón... avanza y él solo tira el centro. Mira, si yo respeto. Pero yo te digo, estoy viendo ahorita la jugada adelante mío. Y es algo que le invito a todos a que vean, esa pelota la iba a coger un colombiano, pero por ley natural de la física, no es invento, y bueno, Pitana le dio la mano, se la devolvió al brasilero y ya, si le hubiera chocado al colombiano, ahí sí de todas maneras tenían que haber parado, pero no chocó el colombiano. En todo caso, un referente como Javier Castrilli le da la razón a Pitana. Bueno, diciendo que su arbitraje fue pésimo, porque él dice, fue un pésimo arbitraje. Ojo, mira. Tranquilo, espera. La jugada no le da a Neymar, lo tengo acá al frente. Neymar da el pase y le da a Pitana, y Pitana se la da a otro jugador que me parece que es Marquinho, que estaba justo ahí al costado del colombiano que la iba a recuperar. No cambia la posición del equipo. Esto tendría que verse para que todo el mundo lo vea con la pantalla. Yo lo tengo acá en la pantalla. Pero no cambia la posición del equipo. Yo también he visto la jugada. Los árbitros han dicho que esto ha sido correcto. Castrilli ha dicho que esto ha sido correcto. La pelota no cambió de posesión, no cambió al equipo rival, no pasó de Brasil a Colombia, o no es que la tenía Colombia y pasó a ser de Brasil. Era de Brasil, se quedó con Brasil, se inició un ataque por la banda, ejecutó un centro, ganó de cabeza y vino el gol. Para mí, nada ilícito. Para Carlos Esquivel, sí estuvo mal el árbitro. Listo.